Pronto va a anochecer.
¿Ves esos fuegos allá lejos? Son piras funerarias. Se encienden todos los días a la misma hora. Qué mejor reloj para recordarnos el paso del tiempo, ¿no? A propósito del tiempo, ¿usted no lo está esperando? No. A mí nadie me espera. Bueno, en realidad, nadie se me espera. Yo solo estoy acá por ella, para cumplir con su pedido. Rogó de un modo tan urgente que la llevara de vuelta a casa. Pero parece que eso no va a ser tan fácil. Es evidente que algo me ocultan y yo de acá no me voy a ir. No llegué hasta acá y atravesé medio planeta para volver a meter con las manos vacías. Cuanto más miro los ojos, menos confío. Nunca les daría la espalda. No tengo por qué seguir escuchando. No sé qué te propones. Va a ser mejor que te vayas, sí. Andate. Tenés razón. Parece que no hablamos el mismo idioma. Hagan lo que quieran, pero yo de aquí no me voy. ¡No te quiero acá! Parece que te divierte hacernos cargo de cosas que desconocemos completamente. Llenarnos de tu paranoia. Andá a buscar a tu hombre de otro lado. Hablame de Alicia. Voy a pedir ayuda, te vamos a sacar a patadas. Yo voy a volver. Voy a volver todas las veces que sea necesario. ¿Pero qué querés? ¿Qué se te metió en la cabeza? ¿Por qué te emperras y venía a complicarnos la vida? Thank you.
olvidar la escuela de bicicleta. Pero ese día tuvo la tremenda desgracia de encontrarse con un auto conducido por un tipo completamente borracho. Lo acompañaba una mujer. Los dos reían mientras seguían tomando. Y uno de los chicos se lo llevó a mi hija por delante. Arrastró varios metros. Pero eso no fue lo peor. No. Lo peor es que se detuvo. Se asomó por la ventanilla y al ver el cuerpo inmóvil aceleró y desapareció y nunca más se supo ni de mí, ni del asesino, ni de su cómplice. ¿Por qué pensás que somos...? ¡Fue un testigo! Así que era el único que me atendió de todo. Detalle por detalle. Eso le vamos a poner a la ya terrible tragedia que fue la muerte de mi hija. Saber cómo había sido. Eso sí que fue para mí un punto de viaje. Todo llega. 10 años, viajando y buscando, sin descanso, con la única esperanza de que se haga justicia. ¿Pero quién puede saber? ¿Qué dijiste? Todo llega, ¿eso dijiste? Quería recordar. No, pero era imposible. Una y otra vez, la misma imagen, el mismo recorrido. Un instante antes, cuando solo era un día más, sin importancia. El golpe. El sonido del golpe. La vibración sorda del impacto. El silencio. ¿Me entender? No pude reconocer lo que sucede. Yo no tenía el volante en mis manos, pero estaba ahí y no hice nada. Nada. En ese momento descubrí ese instinto animal, brutal, de querer sobrevivir a toda costa. Como sea, el precio que sea. ¿Fuiste vos? A este río vienen multitudes a purificarse. Los he visto hacerlo día tras día, durante años. Los envidiaba desesperadamente. Mi necesidad era tanta. Pero habíamos hecho el pacto de no hablar, de hacer como si nada hubiera sucedido. No había recuerdos, solo malos sueños. Eso era todo. Malos sueños. Casi lo logramos. No sé qué parte mía te escribió. No quería, pero lo hice. No quería, pero tuve que hacerlo. Tuve. Ahora todo necesita ordenarse. No la reconocí. De verdad, no la reconocí. Nunca te detuviste a mi arma. Nunca te acercaste a ver quién era. Pero al menos ya tu cuerpo inmóvil y eso fue suficiente. Ojalá. Ojalá hubiera sido suficiente, pero no. Yo la vi. La vi en ese brevísimo instante en que abrió los ojos. Vos también la viste. Pero nunca hablamos de eso. Nunca lo mencionamos. Era demasiado. ¡Basta! ¿Esto buscas? Fue lo primero que hice apenas llegaste. ¿Qué se podía esperar? No soy un monstruo. Estaba fuera de mí en ese momento, no podía conmigo. ¡Ayúdame! Necesito que nos perdones. Necesito que digas que nos perdonas. Aunque no lo sienta, quiero oírte decir que nos perdonas. Es necesario que lo digas. Absolutamente necesario. ¿No entendés? Yo te traje hasta acá para escuchártelo decir. Necesitaba recuperar mi memoria. Poder dormir sin pesadillas. Que pudiéramos hacer el amor como antes. No ver más esa mirada en cada cosa que mire. Sé lo que te pide. ¿No ves que te va a matar? Lo mejor es irnos. ¿Dónde vamos? Vamos. Igual no hay salida. No hay salida de este río. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?
¿A dónde vas?